Hello, good evening. Hello, good evening. How are you Good today? evening, everybody. Good evening, happy Friday. Thank you so much. Any plans for the weekend? No plans for the weekend? No. Going shopping, going out for lunch, dinner with the family. Or just stay home and relax. Plans? Well, maybe things are better when there is no plan. Okay. Well, thank you for being on time. We're going to start today with let's see, we're just seven. Okay, so we're going to start by checking the exercises on the platform. Some of you were asking about the due date to complete the section number one in the platform. Que algunos estaban preguntando la fecha límite para la sección 1. Según calendario, deberíamos de terminar la sección 1 para el día lunes. Son 5 días, 3 horas para cada unidad, pero la vamos a terminar el día de ahora. Eso nos va a dejar un poco de tiempo para hacer un repaso. Y también, pues, de esta manera vamos a revisar cómo vamos con los ejercicios, a ver cómo se solucionan y hacer un repaso si hay necesidad de recordar algunas cosas de lo que hemos visto al principio de este módulo, unidad 1. Ok, so, ¿pueden ver mi pantalla? Yes. Okay, muy bien. I So, see. this is the first homework. Esta es la primera tarea de la plataforma. And in this one, we're going to review the two topics that we have already studied, which are the infinitives and gerunds, right? Es como un review. Y en la primera tarea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a leer las oraciones y decidir si están correctas o no. Leamos la primera. My company delayed to ship the package. Is the sentence correct or is it not correct? What do you think? No, okay, let's read it one more time. My company delayed to ship the package. Is it correct or is it incorrect? No, correcto. Exploraron el suelo. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo que está incorrecta? Is it not correct? Bueno, vamos entonces a chequear lo que dijo la compañera, ya que los demás creo que están de acuerdo en que no está correcta. Number two, we exist to bring in telecommunication solutions for businesses in rural areas. Sorry, teacher. En la número uno es correct y en la número dos es no correct. Correct and not correct.
Okay, yes. Thank you so much. ¿Y los demás o solo Katia? My company's vision is to becoming the most preferred hair salon for adolescents. Is correct. Is No correct. correct. Okay. Tenemos a alguien que dice que está correcta y alguien que no está correcta. ¿Y los demás? Katia está en lo correcto, ya que, pues, al igual que en la oración anterior, okay, decíamos que un infinitivo es agregar, bueno, tenemos, en este caso tenemos el verbo exist, tenemos el verbo delayed, tenemos el verbo to be. Y decimos que después el segundo verbo irá en forma infinitiva. Eso es lo que dijimos. ¿Y cómo dijimos que se forma un infinitivo? Aparte del hecho de poner la palabra to antes del verbo, dijimos que el verbo tiene que ir en ING. forma. ¿Con el ING? No. El verbo en infinitivo se forma con la palabra to más el verbo en forma base, en su forma simple. Quiere decir que no le vamos a agregar nada. Entonces, por eso, en la número 2, aquí la oración no está correcta. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo ing al verbo, le estamos haciendo gerundio. Y cuando un verbo está en infinitivo, infinitivo significa agregar to y dejar el verbo en forma simple. Entonces aquí tendría que ser to bring. Ok. To become, en el número 3, to become, sin ing, entonces esto es no correcto. Esto es para ambos casos acá. Ahora en el 4, it says, our mission is to provide healthy, tasty, and economic meals to construction workers wherever they are. ¿Está correcta o incorrecta? Correcto. Está correcto. Ajá. El infinitivo está, como vemos acá, la palabra to y el verbo en forma base. We envision be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. ¿Está correcto o no? Está incorrecto. No correcto. Ajá, le falta el two. Entonces no está correcto. So, tendría que ser we envision to be leaders. Entonces falta el two. Luego, pues como ven, solo damos clic en enviar y aquí nos indica que nuestras respuestas están correctas. Acuérdense, infinitivo significa poner la palabra to y el verbo en forma simple, sin ing. No le ubicamos ing. Si no, el ing, eso se llama gerund o gerundio, ¿verdad? Veamos la tarea número 2. O ejercicio número 2, it says answer the following questions. Ok, este en la primera parece que está relacionada al uso de los gerundios. Decíamos que después de una preposición, la regla gramatical es que si tengo una preposición y después de esa preposición tengo un verbo, ese verbo va a tomar una forma gerundio, ing. Por regla gramatical, ¿verdad? ¿Cuáles son las preposiciones? Puede ser for, of, in, on,
Después de cualquier preposición va un verbo, este verbo entonces va a tomar gerund form con ing. Habiendo dicho eso, ¿cuál sería la opción correcta para la pregunta número uno? Who is responsible for Supervising. supervising the staff? Number two. Checking. Checking, Who is in charge of checking the quality and quantity of the t-shirts? Repairing. Repairing, Number four, who is responsible Selling. for Selling. Selling. selling the product at the warehouse? Number five. Assisting. Y nos dice que tenemos todas las respuestas correctas. Son 20 puntos de 20. Y así nos movemos al ejercicio número 3. Este está relacionado con lo que se llama voz pasiva. La voz pasiva se compone del verbo to be, ser o estar, y el verbo en pasado participio. It says, our products, y dice rate as five of the most popular in United States. Are rated. Ahí tenemos la forma del verbo to be, que como es plural, are products. Entonces tenemos que utilizar are, porque es plural. Y el verbo, pues ahí está, en pasado participio. Our products are rated as five of the most popular in United States. Original managers as the most efficient in the company. Are considered. Are considered. Are considered. And then this brand. This brand, she is. Teacher, I have a question. El verbo está en pasado y are no sería has o were, no. Aquí ya me equivoco. Has ¿En cuál en no anterior. está? ¿De Número cuál? dos. ¿En la número dos? Sí. No, no vamos a usar has porque en la voz ¿Qué habrá pasiva. agregado la ED? En la voz pasiva es el verbo to be, o sea, am, is, are, más el siguiente verbo en pasado participio. Han pasado. Ah, okay. Good. Sí. Entonces, ¿cómo nos quedaría la 3? Is seen, is seen. This brand is seen as the leader in the fashion industry. Number four, the company. The company is Is known. no. No. Opción Is uno. known. Ah, perdón. La Opción. segunda. Is known Ajá. as a major producer of shoes in the region. Their vegetables. Rated. Rated. And here we go.
20 out of 20. And we have homework number 4. Okay, read the following sentence and type the values. ¿Se recuerdan los values que estuvimos viendo, los core values? Yes. Which were they? Respect. Respect, uh-huh. Respect. ¿Qué otro? Integrity. Puntuality. Integrity, punctuality, uh-huh. Honesty. 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 Services to others. Service to others, uh-huh. Loyalty, honesty. Integrity. Uh-huh. Okay. Leadership. Leadership. Okay. Leadership. I see that you remember the core values that we've been studying. So if you are respectful, you show respect. Okay. Respect. Aquí tenemos que type the answer. Respect. If you are punctual, you show punctually. 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 Punctuality. Okay, yeah. If you are honest, punctuality. You show honesty. Honesty. Yeah, honesty. Punctual está mal escrito. Tiene una C. O así se escribe. Punk. If you are leader, you show leadership. 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 Okay. Mm-hmm. If you are loyal, you show loyalty. Loyalty. Vamos a ver si las agarra. Dice 16 de 20. Punctuality tiene una letra de más. La C. Letra C. Oh, per C. Ok, sí. No, la C está bien. Punto. La C está bien, es punctuality. Punk. ¿En serio? Ah, ok. Ah, una L de más. Punctuality. Ok, so, solo es de ir poniendo los values. And that's it. Y tenemos el último, la número 5. Okay. Ok, this is the concept. Este es el concepto de que si la, para qué se usa la voz pasiva. Como le comentaba a los compañeros que han pasado, porque me comentan y yo creo que la mayoría de ustedes estará de acuerdo en que la entrada al básico 3 ha sido un poco complicada con los temas que hemos visto, ¿verdad? Yes. Así es. Sí, entonces, de hecho, yo les comentaba que estos temas no están contemplados como básicos en un programa regular, ¿verdad? Estos temas, de hecho, este de la voz pasiva, yo lo vi en la universidad ya estudiando la carrera de, para idioma inglés. Entonces, sí los estamos cubriendo porque pues es importante que ustedes tengan el conocimiento de ellos y porque les sirve de pronto que mentalicen cosas básicas de estos temas, que han sido los gerunds, los infinitives y la voz pasiva. Okay. Entonces, con los infinitives, saber que en la formación de un infinitivo es poner to y el verbo simple y que sirven para mostrar propósito, como cuando queremos iniciar una oración con un verbo. Y también les explicaba después de ciertos verbos, como cuando expresamos emociones, sentimientos, como lo que estuvimos practicando ayer. Importante también que sepan que siempre si después de una preposición van a usar un verbo, este verbo va a tomar forma de gerundio
Y que no siempre que vemos ING significa que es una acción en progreso o continua. Entonces, que conozcan lo básico de esos tres temas es lo que nos interesa que ustedes pues sean capaces de. Y ya lo demostraron con los ejercicios que hemos estado haciendo. Yo sé que el lunes fue como un poco difícil, pero el martes ya hicieron sus ejemplos, notó la diferencia. Estuvieron participando y sus ejemplos y ejercicios que hicieron estaban correctos. Entonces, eso es muy satisfactorio, pues porque a pesar de que son temas no tan sencillos, ustedes han logrado ir avanzando con esto y comprenderlos y aplicarlos. Entonces, con lo de la voz pasiva, la verdad que es un tema bastante avanzado y casi no se usa, pero en este contexto que lo estamos viendo es como porque estamos describiendo, son conocidas las compañías, porque son valoradas los productos, etcétera. Entonces, para este tipo de cuestiones se usa la voz pasiva, que esta consiste en que el foco o la atención se centra en la acción, mas no en el sujeto. Entonces, para ser más específico, ejecutó la acción. Entonces, eso es todo con la voz pasiva. Para formarla, simplemente se usa el verbo be, como ya les repetía, ¿verdad? Am, is o are. Y el verbo en pasado participio. Entonces, en esta primera, con lo que pues hemos visto poco de la voz pasiva, pero quería adelantarme con los ejercicios. Quieren ya completar la plataforma el fin de semana, por lo menos la sección 1, para que ya el lunes a medianoche ya ustedes estén solventes de eso. Entonces, por eso estamos cubriendo esto. Y como les repito, no es un tema así como, digamos, lo van a ocupar mucho esto de la voz pasiva. Sin embargo, está bien que lo sepan o tengan idea de cómo funciona. Entonces, dice, we use the passive when we don't want or need to specify who did the action. Basado en el concepto, creeríamos que esto es true. Porque en la voz pasiva, el centro es la acción, no quien la hizo. We use the verb be and the past participle passive. Esto lo acabo de decir, es true or false. True. It's true. Okay. You can omit who did the action when you are using the passive. False. Can mention the doer of the action by adding by. Think. Coach, doer means the action. Doer es quien hace, quien ejecuta. Okay. Ese es el doer. To? You can. Nah, tú puedes mencionar el hacedor. Ajá. A quien ejecuta la acción agregando by. And number five, the doer is more important than the action. True. No. La acción es más importante. The action is more important.
La acción es más importante. Entonces, básicamente, la voz pasiva es eso, es el dirigir la atención hacia la acción, no a quien la escucha. Eso es todo. No es complicado, como les digo, instead of false. You can omit who did the action when you're using the passive. Okay. Entonces, recapitulando, se usa la voz pasiva cuando no queremos o no necesitamos especificar quién hizo la acción. O sea, quién lo ejecuta, quién lo hace, no es tan importante. Entonces, en ese caso, usamos la voz pasiva para enfocarnos en la acción. Se usa el verbo to be y el pasado participio. Como ya habíamos mencionado, se puede omitir quién hizo la acción cuando estamos usando la voz pasiva. En ese caso, nos da que es true. You can mention the doer of the action adding by. Se puede agregar el by para decir quién hizo, ¿verdad? Como decir, muchos poemas fueron escritos por Salarue. So you can say many poems were written by Salarue. Él es quien los escribió, pero lo que yo quiero mencionar es que muchos poemas fueron escritos por Salarue. Entonces, el ejecutor, quien hizo la acción, queda como en segundo plano. Me interesa saber que muchos poemas fueron escritos. Entonces, eso es básicamente voz pasiva. No se usa mucho, como les mencionaba. Es más un tema de intermedio por ahí, pero pues ya llevan la idea. Y solo es completar esos ejercicios. Ya con esto yo creo que ustedes podrían hacerlos con facilidad. Ya vamos a practicar y a hablar un poco más de la voz pasiva, pero antes vamos a ejercitar un poco con algo que les encontré por ahí. Para salirnos un poquito. Acá les tengo este, Thumb Twister Practice. Encontré un enlace, como les decía, que quiero que practiquen más pronunciación y que encontremos más vocabulario y pues vayamos desenredando la lengua, ¿verdad? Para, hacen un muy buen trabajo. Vamos a seguir haciendo ese buen trabajo con la pronunciación y vamos a ir incrementando vocabulario. Para esto les tengo, porque a veces me dicen cómo mejoro listening, cómo mejoro pronunciación, hay maneras de hacerlo y esta es una. Entonces está este enlace que les puse acá. Ay, ahí se los pego después en el chat porque ahorita si muevo algo se va para otro lado. Entonces cuando ustedes entren a este link van a llegar a esta paginita. Ok, ven mi pantalla, ¿verdad? Yes. Entonces, en esta paginita hay tongue twisters. ¿Recuerdan qué son tongue twisters? Sí, los trabalemos. Trabalemos. Son los trabalenguas, ajá. Entonces, muy bien, son tongue twisters. Entonces, ustedes nada más tienen que hacer clic en cualquiera de los dibujitos. Y les va a desplegar, por ejemplo, yo hice clic aquí en el de la cup of coffee. Me voy en todo lo que diga coffee. Entonces, hacemos clic aquí en de la cup of coffee y van a ver que dice acá, listen to the tongue twister and practice saying it. How fast can you say it? Y luego dan play en el audio acá y aquí abajo ven el escrito. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Y luego la grabadora o la grabación lo dice más rápido. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee pot. Ustedes tienen que repetirlo y decirlo lo más rápido que puedan. Repetirlo, repetirlo, repetirlo hasta que lo digan rapidito.
Y aquí que vemos, give papa, tenemos el verbo give, luego papa, que es like dad, a cup of proper coffee, in a copper coffee cup. ¿Encontraron alguna palabra nueva? Copper. Proper. Copper. What could be the meaning of copper? It sounds like a material. Me voy a dar pista. Bronce. Apropiado. Yes, similar. Similar. Yes. Like proper is, means It's a metal. It's a metal. Apropiado. Ramiro, I don't anda know. cerca. Ramiro. Copper. Copper es bronce, no es estaño, no es, híjole. Es cobre. Cobre. Sí. Yes, es cobre. Cobre. Entonces sería en una taza de cobre. Give papa a... Give, papa, eso de papa. Give papa, dale a papá. Okay, so entonces, pues ya que les proper. Expliqué, ahí ustedes. Proper. 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 No es propio. Propio. Proper. Okay, thank you so much. Y ahí, pues, you see 11 elves. Another is fresh fried fish. And a bird, a fuzzy-wuzzy. So you can click on any of them. Pueden ir haciendo clic en cada uno de ellos y repitiendo. Como les dije, lo que me encanta es que incluye el audio. Y en el audio lo dice primero una vez despacito. Y luego se lo va a decir rapidito. Y ustedes tienen que hacerlo lo más rápido que se pueda. Y lo vamos a hacer en grupo para que se diviertan y vayan tomando turnos para ir diciendo los trabalenguas. Y luego, pues, me cuentan. Esto es para dos cosas. Divertirnos, aprender y practicar, ¿verdad? So I hope you like it. Espero que les guste. Y vamos a compartir aquí el enlace. Ahí está. En este sitio pueden encontrar muchas cosas. Hay audios, hay cuentos, los cuentos de la princesa y el sapo, de Blancanieves. Hay cuentos y están los audios. So, es muy interesante para que, pues, en cuanto tengan chancecito o quieran practicar más speaking, listening, ahí tienen todas las habilidades para que las practiquen. Vamos a hacer los breakout rooms. Y cuando compartan pantalla, dan share screen y también en la opción de compartir donde está más, ahí tienen que darle share computer sound, compartir sonido para que los demás puedan escuchar también. No sé si hay un breakout. Okay, there we go.
Okay. Okay. Fresh, fried, fish, fresh, fry, fish, fresh, fish, fry, fresh. Bake faster. Me voy a morder la lengua, teacher. Espérense, vamos primero con Ramiro. A ver, Ramiro. A ver. Fresh, fried, fish, fresh, fry, fish, fresh, fish, fry, fresh. Okay, pretty good, Jacob. Mira, Jacob. Sería fresh fried fish, fish fresh fried, fried, fried ay, fish fresh. Iba bien, fish iba bien. Fried. Sí. Otra vez. Fresh fried fish, fish fresh fried, fried fish fresh, fish fried fresh. Más o menos. Ok, bastante bien. Hace Osvaldo. Me vuelves a golpear, te voy a pegar. Voy, teacher. Fresh fry fish, fish fresh, fresh fry, fry fresh, fresh, fish fry fresh. Qué complicado. Está complicado, pero sigamos intentando. José Alfredo. Ay, señor. Aquí sí perdí la batalla, pero ahí voy. Dele. Fresh fried fish. Fresh fried. Fresh fried fish. Fried. Fried. Ah, fried. Fresh fried fish. Fish fresh fried. Fried fish fresh. Fish fresh fresh. Ah, fried. Fried. Ay, perdón. Fried. Fried. Bastante bien, solo recuerde la fried. Fried. Fried fresh. Fried fresh. Y Marnie está por ahí. Escuchemos a Marnie. Ok, voy. Fresh, fry fish, fish, fresh, fry, fry, fish, fresh, fish, fry, fresh. Very good. Bastante bien ahí, tranquilita. ¿Cómo cuántos han hecho? Llevamos cinco, seis, quizá. Cinco, todos seis. Estos. Pero ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y el de los Fossi Bossi. Siete. Fossi Bossi, ah, ok. Very good. So, ya llevan algunos. Y el de esa pulga, y el de esa pulga. ¿Qué han veamos dicho? El de la pulga. Hey. Ah, está chiquito. Friendly flies. Fireflies. Friendly fleas and fireflies. Friendly fleas and fried and fireflies. Friendly fleas and friendly. Fireflies. Friendly fleas and fireflies. Friendly fleas. Casi estamos todos, creo. A ver cómo les fue, ¿qué les pareció?
It's very funny. Funny? Yeah, I saw you were having fun. Interesting. Interesting? Okay, yeah. Nice. Yes. Sí, pero bueno, va soltando la lengua, ¿verdad? Poco a poco. Se va soltando, en serio. Entre más lo repiten y... Pues hay algunos que son más fáciles que otros por alguna razón. Tal vez uno que para Ramiro fue bien difícil, para María fue más fácil. Luego uno que para María fue difícil, para Ramiro fue fácil. Es una cosa así. Entonces, pero qué bueno que se divirtieron, que lo encontraron interesante y pues reírse un rato, ¿verdad? Vamos a chequear asistencia y aparte que también, ¿verdad? Practicaron, desenredaron la lengua, aprendieron palabras nuevas y también pues estamos practicando pronunciación, ¿verdad? Vamos a practicar ahí fried fish. Fried fish. Okay, so nice. Let me get the file and remember to turn on the cameras. And say present as soon as you hear your names. Let's start, Ana Elizabeth. Present. Thank you. Annie Damani. Annie. No sé, no hay Annie, quizá. Candida Luz. No está Candy tampoco. Candy. Eric Giovanni. Eric Giovanni. Present, teacher. Thank you. Eric Josué. Present, teacher. Thank you, Eric. Henry Emerson. Here. Thank you. Jacob Benjamin. Present, teacher. Thank you. Jose Alfredo. Present, teacher. Thank you. Jose Osvaldo. Me? Present, teacher. Juan Pablo. Present, teacher. Pablo, Katia Rosicela. Present. Thank you. María Julia. Present. Thank you, María. Marjorie Angélica. Marjorie Angélica. Marnie Betsaida. Marnie Betsaida. Ramiro Rafael. Present, teacher. Thank you. Sandra Yamilet. Present. Thank you, Sandra. Silvia Patricia. Present. Thank you. And Wilfredo José. Present, teacher. Thank you. Ma'am. Sí, Marnie, no le escuché decir present, pero ahorita la anoto. Okay. Okay. It's done. Okay, so now that we've practiced this, and I guess that yesterday we practiced this this conversation, okay? Sí, practicamos esta conversación. Just give me 1 second. Yes. Okay. Como les decía, ayer practicamos esta conversación y no hablamos mucho de la voz pasiva, pero sí, como ven, acá está
como lo que aparece en negrito, ¿verdad? Estaba en la conversación de Jessica y Daniel. The question, what does your company do? And then said, at Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Okay, ahí le pregunta, ¿por qué es conocida la compañía? Okay, pero ella le contesta, Rex is known for. Y como pueden ver, pues ahí está lo que se llama voz pasiva, que no es otra cosa nada más que hacer, enfocarse en la acción, más no en quién la hace. Vamos a ver unos ejemplos acá. Esto es de poner si es true or false. De acuerdo a la conversación. Okay. As you can check here and answer these questions if they are true or false. People know Rex produces clothes with modern designs for kids. True. Yes, it's true. It's well known, as it says, for the modern designs and the quality of clothes that they make. So number one, yes, it is true. Number two, people know Rex manufactures quality clothes for kids. True. Yes, it is true. People see Rex as a prestigious company. True. Mm-hmm. People rate Rex as one of the 20 most prestigious companies in El Salvador. False. False. It's 10, right? 10. 10. Uh-huh. It's not 20, it is 10. In El Salvador. Mm-hmm. Yes. And here in page 16, después de la conversación, en la página 16, está lo que ya habíamos hablado sobre la voz pasiva, ¿verdad? Que es lo que se encuentra in, cuando vemos aquí in bold, es en negrita. Y nos pide que veamos en cuáles de estas se enfatiza en acción, en el que hace la acción, etc. Y acá nos explica, use the passive voice to emphasize that the actions are more important than the doers of the subject. Okay? Era lo que les explicaba anteriormente. La voz pasiva se usa para eso, para dar más realce a la acción y no a quien la ejecuta. Y se forma, como ven acá, en estos dos ejemplos, Rex is recognized as a prestigious company. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies. Entonces, para decir una oración, según dice aquí, para decir una oración en la voz pasiva, usamos ¿qué verbo? ¿Do o el be? Do. Be. Be. Entonces, utilizamos el verbo be seguido por el presente participio o pasado participio. Pasado. Pasado participio del verbo principal. Entonces, podemos hacer un par de oraciones. Solo como para tener más ejemplos, porque creo que ahí ya no hay más, sino que después está un ejercicio de un crossword. So, hay seis oraciones, dice, para completar usando la voz pasiva y los verbos en paréntesis. Ajá. En la página 16, ¿es verdad, teacher? Quiero ver en el crossword. Sí. Uh-huh. Está, bueno, en la 17 le puse yo, pero no sé, puede ser 16 o 17.
Yo aquí lo tengo en mi, yo lo imprimí, es la 16. Uh-huh. Ah, no, el crucigrama está en la 17, sí. Ah, y en la 16 tenemos los, perdón. Lo que nos acaba de leer y después siguen unas... El ejercicio, ¿verdad? El ejercicio, sí. Es our company y tenemos entre paréntesis el verbo consider. ¿Qué tenemos que hacer? Es completar la oración poniendo la forma del verbo que corresponda, ya sea am, is o are, y el verbo en paréntesis pasarlo a past participle. La una está hecha como ejemplo. It says our company is considered the best manufacturers of brooms in the country. ¿Qué es brooms, teacher? Escobas. Ah, ok. Escobas. Gracias. Y en eso consiste el ejercicio, nada más completar las oraciones con la voz pasiva, que sería forma del verb be más el que está en paréntesis en past participle. Así okay. Que les voy a dar un tiempito para que las completen y luego vamos a chequear. Gracias. Voy a compartir otra vez. Dos.
Finish. Okay, volunteer for number two. Our products, Ramiro, thank you. Our product is rated as five of the most popular in the United States. Okay, our products is rated. Is rated or are rated? Our product is rated. Okay. Yes. It's in plural. Yeah. So are. Thank you so much. Very good job. Gracias. Are. Number three. Me teacher. Our customer service, agents are perceived as the most efficient in the sector. Okay, excellent. Are perceived. Perceived. The brand is C. Number four.
The brand, la marca. The brand is seen. Seen. Okay, very good. The brand is seen as the leader in the energy drinks market. Number five, the company. The company is known. The company is known as a major producer of shoes in the region. Okay, as a major producer of shoes in the region. Good. And the last one, are vegetables? Are rated as the least contaminated of the national market. Okay. Now in the next exercise for number six, it says write a 5-line paragraph about the reputations of your company and use the passive voice. What you can do is to write a couple of sentences, not necessarily a paragraph, yeah, just to practice. Okay. Para practicar vamos a hacer un par de oraciones, tal vez no un párrafo sobre la reputación de la compañía, sino pues oraciones, como por ejemplo podemos decir new. Okay, new procedures are. Okay, new procedures are implemented by the manager. As you can see, like, podríamos decir que aquí nos estamos enfocando en que son implementados, okay? What? The new procedures. Entonces, la voz pasiva la tenemos acá. Verb be plus main verb in past participle. Another example. This beside. Or. Okay, so you can say also El Salvador is visited. It's visited for hundreds of foreigners. Por muchos turistas. Foreigners es extranjeros. Tourists es turistas. Hey, sorry. You can write like that as well. It's the same idea. Por so, hacer oraciones no necesariamente de la reputación de la compañía, ¿verdad? Porque estaríamos casi que repitiendo my company is known for this and this. So you can do different examples.
It's a girl. Se me fue la inspiración.
Ready? Okay, let's share what you have. Vamos a ver qué tienen. Any volunteer to share? Ramiro, thank you. Your microphone is off. Perdón. Excuse me. My neighbor is recognized like most secure. Excellent. Your neighborhood is recognized as the most secure. Okay, excellent. Do you have any other sentence? The school is rated 10 best educational system. All right, excellent. Thank you so much, Ramiro. Excellent job. Any other volunteer? No sé si está bueno. The schools are beautiful, clean. Now, the schools are beautifully cleaned? Yes. Yes, that's good. Excellent. Do you have any other? Our doctors are ready for work.
Okay, your doctors are ready for work. Yes. Sí, solo que para ser voz pasiva después del verbo to be tenía que ir el verbo en participio. Ah, okay. Y tal vez ready es como están alistados. Tal vez habría que usar uno diferente. But good okay. Try, thank you. Okay. Any other volunteer? No, we don't have more examples. Okay, so we will continue here. This is like crossword, and this is about the values at work, the core values that we have been studying. And this is like esto lo podemos hacer en grupo, o no sé si tienen impreso el material, lo pueden ir anotando nada más. Esto es donde dice down, son las que van hacia abajo. Y las que dicen across, son las que van en esta dirección. Y ahí tenemos los core values que hemos visto: empathy, responsibility, honesty, innovation, loyalty, leadership, punctuality, efficiency, integrity, and respect. Okay. Ahí tenemos un total de 10 values. Y pues lo vamos a ir ubicando aquí en el crossword, leyendo las pistas que tenemos acá. Y vamos a ver si encajan en los espacios que tenemos ahí. So, we have the number one that says down, sería para acá. Number one, down. Being faithful to your friends, family, principal, etc. ¿Cuál sería? Faithful. What does it mean? I don't know. Faithful, ¿qué es? Loyalty. Okay, podría ser loyalty. Tendríamos que buscar aquí L O Y A L T Y. Yes, so I think that yes, number one can be loyalty. Y lo pueden hacer en grupo para que completen sus crosswords. Voy a dejar de compartir y vamos a crear los breakout rooms. Buenas noches. Good evening. ¿Alguien puede compartir? You can share the screen in this group. ¿Quién podría compartir? Ahorita veo si puedo compartirlo. Okay. Thanks, Eric.
Sí se pudo ver. Sí, se logró ver. Yes. Eso es lo que ahí no vas a poder ir escribiendo, ¿verdad? Ahí sí, no, ahí les quedó mal. A editarlo. How are you doing with your crosswords? Is someone going to share a screen? Porfa, teacher, porque creo que tenemos problemas a la hora de compartir. No, nadie puede compartir. Bueno, yo no puedo. Bueno, no puedo. Dispositivo no puedo. Ok, ¿y lo están haciendo entonces cada quien en su material o compartiendo ideas o cómo están trabajando? No me dejo compartir. No me dejes este volar. Okay. Y la moto no captura. Thank you, teacher. Okay. Que ahí, ¿qué es lo que hay que hacer ahí, bro? Tenemos que llenar el crucigrama. El crucigrama. Ajá. Pero primero tenemos que contestar, ¿ver? Por ejemplo, el número uno.
Being close to your friend. Painful. Do you bring family principles? Ahí es. Déjame ver. La verdad, yo ahí como que quedé un poquito, quedé un poco perdido. Que tienen que hacer es llenar los espacios. Vaya, por ejemplo, el número uno dijimos que según. Ok, aquí están los números: 1, 2, 3, 4, las pistas, ¿verdad? Son 10. Okay. 10 que hay que ir colocando aquí en el crucigrama. Ok. Leemos las pistas y vemos cuál de los 10 valores es el que encaja aquí. Por ejemplo, el número uno dice, being faithful to your friends, family, principles, etc. ¿Cuál de estos valores es? Aquí dijimos que era loyalty. Loyalty. Entonces, escribimos acá, L-O-Y-A-L-T-Y. Cabe perfectamente. Entonces, el uno dijimos, loyalty. Loyalty. Okay. Luego vemos si el 4 que va para allá lo podemos completar. Y bueno, como aquí no lo puedo editar porque pues estoy ahorita compartiendo, dijimos aquí iría como la L, ¿verdad? Pero sí. En la traté de hacerlo, pero en la innovation no me falta un cuadrito. Tal vez no ha escrito alguna letra. O ¿a dónde porque ha me puesto falta innovation? En la quiero ver en espérame. En la número 7. En la 7, a lo mejor no va ahí. La 7 no, sí, dice también. Being honest. O sea, en el 7 me dice aquí que es ser honesto y justo. Comportarse de acuerdo a los principios morales en que tú crees. Entonces, creo que por la definición no puede ser innovación. Sí. Honesty. Honesty. Puede ser. No. En la 7, honesty. No. No cabe, ¿verdad? Eso es, no cabe. Eso tendría que ser. Quiero ser honesto y justo. Empatía o empatía. En el 7. Empatía. No creo que la empatía no, sea no, no, ser no, no, honesto, justo. Es que integridad. En las otras sí. Ah, entonces in de integrity. Ajá, creo que es integrity. Integrity. Entonces aquí en el 7 sería integrity. Integrity. A ver, yo me fui para la 7 con la 2, voy a ver. Me creen.
The people sing their songs. Respect, respect. Risk. Respect. La dos puede ser respect. Efficient, eficiencia se pronuncia efficient, ¿verdad? Eso. Efficient. Ajá, efficiency, efficiency. Efficiency. Leadership. Leadership. Anoche me enteré, ahora bien, si miro, escucho lo que escucho. A la ocho no lo entiendo. La ocho. The ability to understand how someone feels because you can imagine what it's like to be them. Creo que dice. La capacidad. Ajá, cuando usted entiende cómo alguien se siente, porque digamos que usted se puede poner en sus zapatos, digamos. ¿Cuál de esos valores puede ser? Empatía. Empathy. Ajá. Esa es la empatía. Empathy.
Are you? We don't exactly think that has been around. Eso es como llegar arriba, llegar a... Y esa es puntualidad. La 9. Puntual. A ver. Puntual. Puntual, sí. A ver, sí, puede ser. Puntual. Punctuality. La cualidad de ser justo y veraz. Es integridad. Ah, no, integridad esta. Es responsabilidad. Este, innovación, ¿a dónde le quedó? En la 5. Sí. Y honesty. Honesty, en la 6. Y en la 6, que bueno, en la 6. Hey, could you finish the crossword? Yes, teacher. Okay, so we said that number one was loyalty. What do you have in number two? Number two. Respect. Excellent. Uh-huh. Respect. Number three. Efficient. Efficiency. Efficiency. Yes, correct. Efficiency. Number four. Leadership. Leadership. Correct. Number five. Innovation. 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 Yes, correct. Number six. Honesty. No. Six, responsibility. That is correct. Responsibility. Number six. Responsibility. Responsibility. Yes. Number seven. Honest. Honest. Honesty. Integrity. Honesty. Integrity. Integrity. Number seven. Integrity. Number eight. Integrity. Empathy. 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 Correct. Number nine. Punctuality. Yes. Punctuality. 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 And finally, number 10. Honesty. 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 Yes, correct. Excellent job. So you did it great. Lo hicieron genial. So, con esto, básicamente ya estamos terminando la última partecita de la sección. Uno, solo es, creo que una hojita más nos queda para ya finalizarla. Y el lunes pues podemos empezar la sección 2. Vamos a ir un poquito adelante. Y quiero ver para el día de ahora. Veamos. Cándida Luz no se nos unió ahora, ¿verdad? No la veo por ahí. Eric Giovanni tendría su 101 ahora. No tengo registro de Marjorie tampoco. No se unió quizás Marjorie. Y los demás sí, a todos tengo acá que estuvieron present. So, that would be it for today. And see you on Monday. See you Monday. Good okay, night. Bye. Thank you. Bye, teacher. See you Monday. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night, everybody. Have a good weekend. Good night. See you.
Hey, Eric. See you Monday, teacher. Ay, ¿no se va a quedar al 101? ¿Cómo se siente? No. ¿Cómo va? Fíjese de que a veces me siento un poco perdido porque no sé con lo que nos está enviando, no sé si hay que descargarlo y luego tenemos que editarlo, como por ejemplo lo que estábamos haciendo ahí el crossword. El crossword, no sé cómo lo editan, si yo tengo que editarlo o cómo hacerlo. Ah, no se preocupe. Vaya, el crossword, lo que yo les mando antes de la clase, las presentaciones, los PowerPoint, son básicamente recortes o partecitas del libro que ustedes descargaron de la plataforma, y también hay algún par de ejercicios de que uno lea, bueno, que yo le pongo por ahí extra. Para editarlos, bueno, ustedes cuando están trabajando en grupo simplemente se van, cuando usted está compartiendo pantalla, el que comparte es el que puede editar. Okay. Y esa opción es como arriba, si ves la barrita de herramientas de Zoom, por donde está el video, donde está la camarita, ahí le da la edición de, pues ahí está la camarita y hay como una flechita para arriba que dice Share Screen. Ok. Cuando usted le da ahí, ya las demás personas pueden ver su pantalla. Y luego hay un lapicito donde dice Annotate, que esa es la herramienta para hacer anotaciones. Ahí, por ejemplo, si yo elijo la que dice texto, me abre un cuadrito aquí. Entonces yo aquí puedo escribir. Ajá. Igual puedo borrar. O selecciono donde hay un lapicito. Y ahí pues ya puedo escribir con lápiz, o si quiero hacer texto, pues selecciono donde dice text y ahí donde editamos cuando estamos trabajando en grupo. Ok, porque a mí acá donde me aparece la camarita, está la flechita, yo le doy, solo me aparece donde dice integrated webcam, y de ahí dice seleccionar fondo virtual, seleccionar filtro de videos, y configuración de videos, todo lo que me aparece. Y no hay una flechita para arriba. O sea, están los iconos de la cámara. Ajá. Pero no me aparece ninguna otra flechita. Que dice share screen. Que dice compartir pantalla. No. Es decir, me aparece primero el micrófono, el mute, la camarita, uno que dice security, otro que dice participants, poll, chat, y luego está el que dice share screen o compartir pantalla. No, igual en el del micrófono, igual no me aparece, solo me aparecen varios micrófonos, y igual del sistema, varios micrófonos, altavoz, auriculares, y eso nada más. Probar, y de ahí en la barra donde está todo lo de los cuantos participantes, el chat, ahí sí me aparece una donde dice compartir pantalla, pero si le doy ahí, comparto la pantalla de mi equipo. Ok, cuando usted le da compartir pantalla, ahí se le habilita, le sale como una pantalla chiquita donde está todo lo que usted tiene minimizado. Ahí usted selecciona qué de esas cosas quiere compartir. Ok. Uh-huh. Ok, bueno. Y ahí solo le da clic y ya le da share y ya puede compartir. Ok, esas son las dudas que tenía porque no las tenía muy en claro. Uh-huh.
Sí, eso como le repito, lo que yo mando, hay gente que lo imprime, hay gente que no, que mayormente es el mismo material que han bajado de la plataforma, pero a veces hay ejercicios adicionales que no están en la plataforma y no están en ese libro, pero son relacionados a los temas del libro siempre. Okay. Entonces sí. Tienen esa, eso, el material que ocupamos en la clase, que a veces puede que les ponga ejercicio extra, y cosas como ahora, ¿verdad? Que les puse el enlace para los trabalenguas y esas cositas. Pero no es como que hay gente que a veces se confunde y dicen que si es obligación imprimirlo, y la verdad que no, pues ahí depende de cada quien. Ah, ok. Ok, eso es lo que yo tenía de dudas, y pues ya me quedo un poco más en claro para ponerme más, quizás más las pilas y ir participando más, porque si no he participado mucho en dar respuestas o con los compañeros que se crea el grupito, ¿verdad? Entonces, ahí sí con ellos sí yo he compartido y hemos practicado algunas cosas, pero sí me gustaría más como dar respuestas, como cuando pone los ejercicios y uno poder dar las respuestas, ¿verdad? Eso es lo que me gustaría, entonces voy a tratar de mejorar eso. Sí, pero sí, bueno, ahorita los temas están un poquito como pesaditos, pero al final los han logrado entender. No sé si es porque no siente que están muy pesados los temas, no los comprende, o hay algo que le esté impidiendo participar un poquito más. ¿Será que tiene pena? Pues no, algunas cosas sí las encuentro confusas, porque de hecho lo que usted nos habla, yo se lo logro comprender. Mi confusión es que quizás cómo ordenar las palabras. Ya. Eso es lo que yo siento que quizás me cuesta un poquito más. Porque donde sí también me quedé un poco perdido fue con lo de los verbos que estaba diciendo, que hay un infinitivo y no sé cuáles otros estaba mencionando. Ahí en eso sí yo me he quedado un poco perdido, porque yo he hablado un poco así de inglés, pero quizás como lo he aprendido así en, digamos, en la calle. Ajá. Entonces quizás por eso es que yo tiendo a perderme un poco más. Con la gramática. Okay. Vamos a hacer de todos modos un repaso de eso, y el lunes ya empezaríamos un tema ya un poco más fácil, ¿verdad? Porque sí, como les explicaba, la entrada del módulo 3 con el material que nos han proveído, sí es un poquito como avanzado el tema, pero sí, okay. Vamos a hacer un pequeño repaso de los puntos más importantes de lo que refiere a infinitivos y gerundios, nada más como para refrescar, ¿verdad? Y que puedan solventar algunas dudas. Ok. Entonces, eso sería. Y thank you, teacher. Have a good night. See you Monday. See you Monday. Sleep well. Thank you. Bye. Bye.